Con los camiones y soldados de la Fuerza de Defensa Etíope desplegados en la región de Tigray, en el norte del país, y las calles tomadas por patrullas armadas, el primer ministro asegura que han derrotado a los rebeldes en el oeste de la región y que la victoria definitiva está cerca. De momento, los combates en la región rebelde continúan y es difícil conocer la situación real, como nos cuenta Valentina, guía turística en la capital etíope. La zona está aislada y no podemos conseguir hablar con ellos porque tienen cortadas las telecomunicaciones. Según el gobierno central, han muerto al menos 500 soldados. Más de 10.000 personas han cruzado ya la frontera con Sudán y se calcula que en los próximos días los refugiados sean más de 200.000. La ONU ha pedido a los dos bandos que dejen acceder a personal humanitario para atender a los afectados, sobre todo a los que se encuentran en zonas de fuego cruzado. Las embajadas no aconsejan viajar hacia la zona de conflicto. La emergencia humanitaria se desató el 4 de noviembre cuando el gobierno de Etiopía, por orden del Premio Nobel de la Paz Abiy Ahmed, lanzó una operación contra el Frente de Liberación de los Pueblos del Tigré, acusándolos de haber atacado dos bases militares. Pero para entender esta escalada hay que ir más allá. El gobierno central ha tachado de ilegales las elecciones parlamentarias que la región celebró en septiembre y desde el 5 de octubre el gobierno de Tigray no reconoce la autoridad del Ejecutivo Central. De continuar las tensiones, el conflicto podría abocar a Etiopía a una guerra civil y poner en riesgo la estabilidad del Cuerno de África.